Berna. 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 Te dije que hay un vínculo que nos une a las dos. Berna, somos hermanas. Berna, no quería llegar a estos extremos. Lo siento mucho. Berna. Berna. De mamá, lo siento. Es todo su culpa, lo siento. Berna. 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 ¿Hola? ¿Madrina? Aras, debes ayudarme. ¿Sucedió algo? ¿Madrina? ¿Hermano? ¿Qué está pasando? Dime algo. ¿Qué pasó? Aras. Merve. Merve. ¿Qué sucede? Merve. Las llaves del auto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, chica, dame las llaves de una vez. ¿Para qué las quieres? Dame las llaves del auto. Espera. Hermano, ¿no me vas a decir qué está pasando? ¿A dónde vas a ir a estas horas? Aras, dime de una vez, ¿qué es lo que está pasando? Oye, Aras, espera. ¿A dónde se va? Ni idea, lo llamó Ferda y se fue. ¿Le llamó mi mamá? No sé nada. Llegado un destino.
sucedió? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estamos? Harás, estoy perdida. ¿Cómo? Se me fue de las manos. Ven conmigo. ¿Verdad? Fue un accidente. Te juro que fue un accidente. Yo no hice nada. Creo que está muerta. Pero fue un accidente, te lo juro. Aras, yo no quería que pasara. Se cayó y se golpeó. Creo que está muerta. ¿Pero quién es? Fue sin querer y no respiraba. Fíjate si respira, ¿sí? Quizás es que yo revisé mal. Comprueba si sigue viva. Aras, ¿está respirando? Dímelo, por favor. ¿Está respirando? Murió. Madrina, ¿qué hiciste? ¡Te dije que yo no hice nada! ¡Te dije que fue un accidente! ¿Qué importa si fue un accidente? ¡Está muerta! ¡Si tú no puedes creerme! ¡Nadie me va a creer! ¡Nadie me va a creer que fue un accidente! ¡Nadie va a creer que no la quise matar! ¡Se tropezó y al caer se golpeó la cabeza ella sola! ¡No, Aras! Tienes que ayudarme. Te suplico que me ayudes. Encuentra la manera de salvarme. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Llamaré a la policía. No puedo explicarle esto a nadie. ¿Cómo quieres que demuestre que esto fue un accidente? Si ni siquiera tú me crees, Aras. ¿Qué es lo que has hecho? Dime quién es. La esposa de mi amante. ¿Qué? Llegó de repente e intentó atacarme. Me arrastró a la calle. Mira, tengo puesta la ropa de dormir. Cuando me atacó, intenté... Solo intenté empujarla. Se cayó y se golpeó la cabeza. Te juro que fue un accidente. Calma, cálmate. Respira. ¿Bien? Tranquila. ¿Bien? Les dirás lo mismo que me has dicho a mí. ¿Está bien? Merezco que me abandones, ¿verdad? Cuando has estado en problemas, ¿no te he ayudado? ¿Es que te he fallado? Te agradezco todo lo que has hecho por mí y mi hermana. Pero es diferente. ¿Es que no lo entiendes? No me puedes pedir que haga esto. Entiendo, Aras. Lamento haberte llamado a estas horas. Fue un error. Espera un momento. Ferda. Ferda, espera. Toma esto. ¿Qué es esto? La medicina de Ipek. Al final reuní el dinero. Supongo que ya no tengo dónde esconderme. ¿Tienes idea de quién es mi amante? ¿Quién? Fikret, tu propio jefe. ¿Me pusiste a trabajar para tu amante? Así es. Pero ahora eso ya no importa, claro. Si esto se descubriera, ¿Fikret va a encargarse de tu hermana? Anda, vete. Vete, 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 vete. Recuerda lo que te prometí, a ti y a Ipek, que estaría ahí para protegerlos. Y hasta hoy lo he cumplido como he podido. Eso se acabó. Cada uno por su camino. Lamento haberte metido en todo esto. Ferda. Ferda, ¿qué quieres decir con eso? ¿Es que no entiendes lo que me estás pidiendo? No importa, olvídalo. Olvida que viniste, olvida que te llamé, ¿sí? ¿Y qué piensas hacer? Llamar a la policía. Pagar la condena, 10 o 15 años no es para tanto. Lo peor es que la reputación de Merve quedará manchada de por vida.
No puedo hacer esto. Tú tampoco lo harás. ¿Me entiendes? Lo que tenemos que hacer ahora es... Debes escapar de aquí cuanto antes. Ayara, ven. Sí, señor. ¿Ha llegado Aras? ¿Aras? ¿Cuál Aras? El chofer. Aras, el que contraté y empezaba hoy. En esta casa nadie sabe nada. Esto es un chiste. ¿Cómo te metiste en esto?
¿Y por qué me involucraste a mí? Ya te lo dije, que te fueras. Te lo dije. Si actuamos con inteligencia, nadie saldrá lastimado. ¿Nadie saldrá lastimado? ¿De qué hablas? Acabamos de esconder a una mujer muerta. Y dime qué podía hacer. ¿Ir a la policía y confiar en que me crean? ¿Eso es lo que quieres? ¿Es eso? ¿No es justo? No lo es. ¿Es un pecado? Sí, puede serlo. Harías lo mismo por la vida de tu hermana. Piensa qué quieres cargar el resto de tu vida. ¿Cargar en tu conciencia solo con este pecado? ¿O con el cadáver de tu hermana? ¿Quieres ver a Ipek vestida de novia? ¿O en la funeraria? Responde, Aras. ¿No prefieres ver feliz a tu hermana? ¿O quieres verla muerta? Así está mejor. Papá acaba de salir al trabajo. Yo sigo sin encontrar a tu madre. Abuela, me tienes preocupado. Relájate. Se habrá ido de compras o tal vez de vacaciones. Ten paciencia. Ayar. ¿Y la niña? Lo acabo de dejar en su cuarto. Pregunta por su madre. ¿No le dijiste nada? No. ¿Qué le podría decir? Que volverá pronto. Bien. Sigue con tu trabajo. Ah. Es mi hermana. No empeores las cosas. ¿Hermanita? Sí. No, mamá no está. Salió sin avisarle a nadie. Ya sabes cómo es. Claro, claro. Yo le digo. Mira, ¿qué hora es allá? ¿Te caíste de la cama? Claro, claro. Sí, vuelve a dormir. La abuela manda un beso. Adiós. Cuídate mucho. Fikret, perdóname por llamarte. Estarás ocupado. Suenas muy preocupada. ¿Ocurrió algo? Sí, es grave. Anoche, cuando te fuiste, Aras me mandó un mensaje. Ipek tuvo una recaída. Sabes que está enferma. Tuve que regresar rápido para poder llevarla a la clínica. Y acabamos de salir de la clínica y estamos llegando a casa. Lamento que haya ocurrido. Intenté llamar a Aras, pero no contestó. Sí, con tanta prisa dejó el teléfono en la casa. Está demasiado apenado por no haber podido ir a trabajar hoy. Sí. Que no se preocupe. Lo llamaré luego. Bien, gracias. Yo también. Bien, bien. Sí, sí, no te preocupes. Yo te llamo luego, ¿sí? Yo te llamo. Adiós. Aras. Aras. Vuelve a casa. Date una buena ducha y vete al trabajo como si nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Dónde pasaste la noche? ¿Se puede saber dónde estabas metido? Te llamé mil veces. Ya llegué. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? ¿Y ese lodo? ¿Sucedió algo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me contestas? ¿Dónde está Ferda? Ipek, basta. Es muy temprano para interrogatorios. Está bien, no pregunto más. Ipek, perdóname, ¿sí? Descanso y hablamos. La medicina. Bueno. Yo ya me voy a trabajar.
Se acabó el tiempo, señorita. Un minuto. Son las órdenes que envió el director. Cuando vengas en auto de lujo, en vez de moverte como pobre en transporte público, ¿sabes? Te harán caso. Y no solo aquí, en cualquier parte del mundo. Vamos, muévete ya. Dígame, ¿qué sucedió después y qué hiciste al llegar a casa? Quiero hacer una denuncia. Un asesinato. Sígame, hable con mi superior. Mencionó un asesinato. Cuénteme, ¿qué sucedió? Arás. Arás asesinó a Berna. Y luego arrojó su cuerpo al lago Zapanca. Él la mató. Arás asesinó a Berna. Él la mató. Ella no lo haría. Ferda no me traicionaría. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué tiré el cuerpo yo? Eso fue lo que hice. Me deshice de ella. ¿Qué hice? Querida, claro, si te llama, vienes y me avisas. No, 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 no es importante. Es que anoche tuvimos una discusión. Lo normal entre madre e hija, y ya sabes cómo se pone. Claro, sí, yo te entiendo, es igual con todos. Dale mis saludos a todos por allá. Dales un beso. Cuídate mucho. ¿Abuela? ¿Qué pasó? Se me ocurrió que podría ir a Zapanca. ¿Por qué? Mamá comentó que si venía Durú, había que airear y limpiar la casa. Ya sabes cómo es. ¿Y si es allá donde está? Puede que sea una buena idea. Sí, ve y luego me avisas. Sí. Me llamas si pasa algo. Sí, claro, te llamo. Dios mío, ¿dónde te has metido? ¡Ipek! ¡Ipek! ¿Dónde está ¿Qué? Ferda? ¿No me vas a decir qué está pasando? Estamos esperando que nos cuentes lo de anoche. ¿Arás? ¿Dónde está Ferda? ¿Esto es una broma? Anoche me pediste las llaves porque pensé que la ibas a buscar. Eres tú el que debe decir a dónde está. ¿Sabes dónde está mi mamá, Arás? ¿Ah? Vinimos juntos. ¿No fue a casa? Dios mío, me voy a desmayar. Da igual. Vuelvan al trabajo. ¿Y a dónde te vas?
La voy a llamar de nuevo. Que se vaya. No puedo lidiar con los dos. Vamos, vuelve adentro. Volvamos a trabajar. No puedo atenderte ahora. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Vaya, ¿es que no tienes nombre? ¡Qué pena! Mira qué niña tan bonita sin nombre. ¿Cómo te dicen tus amigos? ¿Niña linda? Ojalá tuvieras nombre. Si me dices tu nombre, te digo el mío. Yo sí tengo. ¿Ah, sí? ¿Es en serio? ¿Y no me vas a decir cómo te llamas? Me llamo Elle. ¿Elle? ¡Wow! ¡Qué nombre tan bonito! Yo soy Ferda. Encantada. ¿Feda? Mira, Feda no suena tan mal. Hasta suena mejor que mi nombre, ¿no crees? Debería llamarme Feda. ¿Él es tu perrito? Uh-huh. Shaggy y yo lo encontramos en la calle. Ahora vive con nosotros. ¡Vaya, qué bueno! ¿Elle? Hola, ¿buscaba a alguien? ¿La señora Perian está? Sí está. ¿Quién la busca? Feda. ¿Se llama así? Primera vez que escucho ese nombre. Feda. Ayar, lleva a ella adentro ahora, vamos. Vamos, linda, vayamos adentro. Hasta luego, Elle. Un placer conocerte. Cuídate mucho. ¿De qué hablaban? Me preguntó mi nombre. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te dije lo que tenía que decir. No sigas tentando a la mala suerte. Vine a hacerte una oferta. No me digas. ¿Qué será? No te la voy a decir en la calle. Déjame entrar y así lo hablamos. No hay palabras que explicaran mis sentimientos. ¿Victoria? Quizás. ¿Felicidad? ¿Pero de qué? ¿Emoción? ¿Pero por qué? No lo sé. Causaste la muerte de tu hermanastra. ¿Eso te parece una victoria? Berna no tiene que ver con todo esto. Y no soy la primera en ser causante de la muerte de un hermano. No soy la primera y no voy a ser la última. Espera allí, ya vengo. ¿Vas a pedir 2 millones? Vaya. ¿Antes no me habías ofrecido 1 millón? Me haces perder el tiempo. ¿2 millones? ¿Trato hecho? No he venido por eso. Quería saber de ti. Sí. Ya te dije que esto no es por dinero. Deja el teatro. Eres igual de oportunista que tu padre.
Mi papá me contaba tantas cosas de ti. Siempre has querido a Berna, ¿no? Harías lo que fuera para que no sufra. Protege siempre a su familia. Al final es la tuya. Así es cierto. Me has ofrecido 2 millones. ¿Puedes mejorarlo? ¿Y aceptas negociar? Dime cuánto quieres y vete de aquí. Mujer de 40 años. La encontraron 2 pescadores en el lago. ¿Tiene alguna identificación? No, señora. Pregunte en las casas cercanas al área. Mis hombres ya están interrogando a los vecinos. Muy bien. ¿No se ha encontrado más evidencia? ¡Qué vista! No me cansaría de verla. Me pasaría la vida. Verdad. No agotes mi paciencia. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me presentes a Friquet y a los niños. Y a Berna, claro. ¿Y qué les digo? Que tienes una hija que te robaron, que la buscaste toda la vida y que la encontraste. Por suerte. ¿Por qué siento que ya habías planeado toda esta farsa? ¿Por qué voy a aceptarla? Por supuesto. La poderosa dueña de la farmacéutica Geber, madre de una hija no reconocida, ¿verdad? Sería un escándalo que te arruinaría, ¿no, madre? ¿Ahora vas a amenazarme? ¿Qué? ¿Pretendes que te tenga miedo? No, no eres más que una molestia. Estamos empezando. Todavía no te he molestado. Suficiente, no perderé más tiempo contigo. Haz una oferta razonable y vete ya de esta casa. ¿Qué fue lo que te hice, ah? No era más que un bebé. ¿Qué te hizo una niña de 1 año? ¡Dime! Dar a luz no te convierte en madre, ¿no? Me dejaste como una perra callejera. ¿Convertirme en madre? Cuando tú naciste, yo tenía 17 años. ¿Te parece una buena edad para ser madre? ¿Esa fue tu excusa para abandonarme? ¿Así de simple? ¡Qué fácil! Sí, así es. Cuando te viola un hombre de esa manera, que apenas conoces, apestando a tabaco y alcohol, no te vas a convertir en una madre. Abusó de mí, me destrozó, me humilló. Por eso no me hizo una madre. Eso es cierto. En verdad nunca fuiste una madre. Oh, para Berna sí que fui una madre. Yo solo tengo una hija. Y esa es Berna. Tienes mucha razón. Solo tienes una hija. Escúchame con atención. Tus planes con Friquet y esta familia no son difíciles de adivinar. Pero debes saber que solo serás bien recibida en esta casa sobre mi cadáver. Sigues sin entender de qué se trata esto, madre. Yo no quiero tu dinero, ni esta casa. Entonces, ¿qué quieres? Ver toda tu vida en ruinas. Puedes intentarlo cuando quieras. De esa forma, no tendré remordimientos en contraatacar. Tú nunca has aprendido lo que es arrepentirse. Pero no te preocupes, yo te voy a enseñar. Te arrepentirás de haberme parido. ¿Por qué se acercó a ti después de tantos años? ¿No te dijo nada? En ese momento, no. ¿Y después? ¿Te dijo por qué te buscó a pesar de todo? Así es. Hasta luego. Ayar, ¿me traes mi medicina? De inmediato, señora Perian. ¡Pero qué belleza de obra de arte!
¡Ah! ¿Lo dibujaste tú? Uh-huh. Me gusta muchísimo. ¿Este también lo hiciste tú? ¿Esa es tu mamá? Uh-huh. Es muy hermosa. Como un ángel. Claro, ella es un ángel. Así es. Y está con ellos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Sí, ya nos conocemos. Soy Feda. Sí, pero no te conozco. Todo estará bien. Todo. Tu tía Feda te cuidará siempre. Te cuidaré de todo. Hasta de mí misma. Sigue pintando. ¿Mamá? ¡Mamá! 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 ¿Estás buscando a alguien? Así es. ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Hay alguien en casa? No, yo vine aquí a buscar a mi mamá. Su auto está aquí y ella no. ¿Tocaste algo? No, ¿por qué? ¿Sucedió algo? Oiga, ¿pasó algo? Un momento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acompáñenos. Pero díganme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que le ayude en algo? Cierto, cierto, sí. ¿Ferda? Señor Fikret, lo siento. No te preocupes, Aika, espera afuera. ¿Ferda, qué pasa? Fikret. Fikret, no sé cómo pudo pasar algo así. No puedo creerlo, me voy a volver loca. ¿Qué voy a hacer? Ferda, tranquilízate. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan alterada? ¡Fikret, me estoy volviendo loca! ¡Jamás me imaginé que algo así pudiera suceder! Ferda, por favor, ¿puedes tranquilizarte y explicarme qué es lo que pasó? Sí, perdona. Lo siento mucho, Fikret. De verdad, no, yo no quería. Yo... Ferda, ¿qué tienes? ¡Ferda! ¡Ferda! ¡Ferda, aguanta! ¡Ferda, ¿qué te pasa? ¡Aisha! ¡Aisha! ¡Ven aquí! ¡Ferda, despierta! ¿Me oyes? ¿Shahem? Abuela. ¿Shahem? ¿Qué sucede? Mamá. Mamá. Mi mamá. ¿Perla? Mi mamá.
Jacob. Cariño, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? No puedo creerlo, Fikret. No puedo creer que algo así haya pasado. Es que no tiene ningún sentido todo esto. Ahora debes relajarte, por favor. Cuando te sientas mejor, vamos a hablar de eso. Tranquilízate, ¿sí? Por favor, sácame de aquí. No, no estás en condición de levantarte. Cálmate. Ferda, debes descansar. Calma. Fikret, por favor, déjame salir de aquí. Te lo suplico. Bien, despacio. Poco a poco, con calma. No quiero seguir aquí. ¿Y mi chaqueta? Mira, aquí está. Dame la mano. Poco a poco. Sí. ¿Estás mejor? Sí. Bien, vamos. Oh. ¿Estás bien? Sí. Sí. ¿Vamos al sitio donde nos conocimos, Fikret? Concédeme ese último favor. Ferda, cariño, acordamos que olvidaríamos eso. Cuando escuches lo que voy a decirte, verás que tengo toda la razón. Bueno, cuidado al subir. Despacio. Así es.